más familiar, si quiere un ambiente más de disfrutar con su familia, de descansar, de relajarse, de estar viendo los atardeceres, váyase para Roatán. Pero si usted quiere ir a disfrutar como joven, vaya a Jutila. Que es un poco incluso también, más barato que ir a Roatán. También de las dos formas. Uh-huh. En el ferry y vía aérea. ¿Y cuál le gustó más? Me parece que es más... Es bonito el ferry porque usted va viendo, no, va a disfrutar, pero marea mucho. A mí me parece mejor el ferry. Es más seguro. No, porque es más rápido en el avión. Son como los taxis, ni lo revisan. Claro. Una vez yo venía con el olor todo a... ¿Usted tenía miedo? No, a gasolina. Y venía parte de la hélice y venía viendo que venía goteando. Ay, no, hombre. Sí. ¿El qué venía goteando? ¿Ah? Venía botando la... La hélice, sí. Dice, no, don Eduardo. Quería decir yo que hay que aprovechar para hablar de los paquetes en el sector insular de nuestro país. Pero es muy caro. Que por eso, totalmente que hagan caro. Paquetes accesibles para los hondureños en temporadas bajas. Sí, yo le he pedido que debe de haber un diputado valiente que presente un decreto para que la isla sea permanentemente visitada por nosotros, sí, los hondureños, que además del descuento de la tercera edad, se aplique en temporada baja un 50%. Que si usted pagaba 10 mil empiras por un día, pues, o dos días, pague 5, pues. Sí, pero sobre todo, o sea, que, ahora, sean reales esas ofertas, pero ¿verdad? Hay hoteles baratos, cómodos, de 40, 50 dólares. ¿Encuentra? Yo me quedé una vez en uno de 50 dólares porque no había. No había ocupación. Que ahí es difícil encontrar hoteles en temporada alta. Sí, sí, totalmente. Generalmente está lleno meses antes. Está lleno, sí. Y la vez pasada nos quedamos en una casa que nos salió cómodo porque la rentamos. ¿Entre varios? La familia se rentó la casa ahí, pero no había playa. ¿Le tocó moverse o cómo hizo? Sí, o sea, teníamos que agarrar buscar playa para ir. El carro para poder llegar al centro. Ajá, a la zona viva, a la zona de donde está la playa pública. Las playas ahí buenas las tiene, las buenas playas, además de donde están los centros. West Bay, donde está la zona hotelera. La zona hotelera las tienen las casas privadas ahí. Ah, no, totalmente. Sí, las mansiones, las casas ahí. Y me dice, la mejor isla es Guanaja. Es mucho más tranquila. Sí. Escribe una persona, suponemos que ahí. Pero fíjese que la playa pública ahí en Roatán también es hermosa. Lo que me llega es que ahí no conocen los pantalones. ¿Ahí en Roatán? No, ya en Jutila y Guanaja. Solo el capitalino que llega a veces, allá se mete con pantalones. Ahí la gente anda en chores y en chancletas. Sí, anda más relajado, en camiseta, en falda. Sí, totalmente. Pero es que el clima lo amerita. Y hay un mujeral. Perro, porque como hay quienes se van a pescar, se embarcan hasta 3, 4, 5 meses cuando es la temporada de la langosta. Ahora ahí hay de todo. Sí, bonito. Hay de todo. Bueno, bonito, 8:39 minutos. Dice que yo contestándole a una persona, pero me dice que el mensaje es para usted. Es que usted ya no está para esos trotes, usted está para dormir, descansar, comer. Se le agradece. Los jóvenes van a explotarse a las islas. Pero espérese, que yo creí que era mí. Váyase una montaña. Porque para eso, don Eduardo, para descansar, no escuchar ruidos, hay hoteles de montaña que se prestan. Por ejemplo, yo miraba un hotel en el sector de La Ceiba, por Pico Bonito, que yo me quedé sorprendida este fin de semana, hermoso. Pero es que usted se desconecta, se hace un masaje bonito, en medio de la naturaleza. Se pierde la señal en Pico Carolina Bonito. Carolina Lanza, ¿verdad? No le da tiempo. O sea, como ella pasea tanto, ¿no? Ya el otro día llegué a un hotel yo. Ajá. Y vi que Carolina tiene pagado desde hace cuántos años aquí y no vino, no ha venido. ¿Qué pasó trabajando? Puede darse cuenta que de tantos lugares que se lleva, de tanto. ¿Dónde fue? Acuérdeme, porque se me fue ese pájaro. Ahí me dijeron. Necesito ver el rey. Le digo yo, y Carolina ha venido aquí. Fíjese que tiene reservado, pagó y todo, pero no ha venido. Dice. Pero acuérdeme, ¿dónde para irme? En Los Domos. Dice eso. Y me lo dijo el dueño. Cuando pueda llego, voy a... No, de verdad, no me acordaba yo de eso. No, me dice... No, pero es que yo le dije, en Los Domos, y a mí, pero ahora tiene, hay mejor, él tiene otro, está La Cota y está
¿Ahí son los mismos dueños? Sí, es que son... O sea, que los domos el son turismo los ha crecido de, muchísimo. De la Cota y de, también de Lolenca, que es una maravilla. Aquí lo, aquí ya estuvimos ahí en HSH. Es algo espectacular. Entonces ahí yo dije, yo imagínense qué, cuánto parrandía esta mujer. No, es que